Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial en mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a ver cómo imitar en armónica una base tradicional de bajo de un boogie. ¿Sí? Lo vamos a hacer en armónica de la manera lo más simplificada posible. Vas a tener que dominar algunos bendings en el 2 y el 3 para poder practicar esto. Vamos a utilizar una armónica en do. Primero vamos a ver parte por parte sus distintos grados, ¿sí? Sus distintas melodías para poder completar la vuelta, y después lo voy a tocar con un backing track de fondo que yo mismo grabé para que lo puedas seguir junto conmigo. Y no solo eso, te voy a dejar el backing track con la tablatura para que después lo puedas practicar, y además después lo voy a volver a tocar y vas a encontrar el backing track un 20% más rápido y una vez más otro 20% más rápido. Sí, para que este video sea una clase para que puedas practicar. Bueno, manos a la obra. La primera melodía del primer grado hace lo siguiente. Dos aspirado dos veces, tres aspirado dos veces, cuatro aspirado dos veces, cinco soplado dos veces, cinco aspirado dos veces, cinco soplado dos veces, cuatro aspirado dos veces y tres aspirado dos veces. Esto lo repite dos veces, todo. Eso es la melodía del primer grado. Cuando pasa al cuarto grado, hacemos. Uno soplado dos veces, dos soplado dos veces, tres soplado o dos aspirado. Acá puedes elegir, yo prefiero hacer tres soplado para que quede ligado al dos soplado, sí, pero podés reemplazar el tres soplado por dos aspirado si así lo deseas. ¿Sí? Dos veces esta nota. Ahora, segundo bending de tres, o sea, bending de tono dos veces, primer bending de tres, bending de semitono dos veces, volvemos dos veces al segundo bending de tres, ¿sí? O sea, al bending de tono, y ahí tenemos dos aspirado dos veces, o tres soplado, como quieras. Yo en este caso prefiero hacer dos aspirado para venir ligado desde el bending. Y dos soplado dos veces. Lo toco una vez más. Ahora va a repetir el primer grado una sola vez. Y ahora vamos al quinto grado. Dos veces uno aspirado, dos veces el primer bending de 2, el bending de semitono en el 2, dos veces el segundo bending de 3, o sea, bending de tono, y dos veces el primer bending de 2. Lo hago una vez más. Esto sería el quinto grado. Y ahora va el cuarto grado, pero que es más cortito porque estamos hablando de un solo compás, así que hacemos. Uno soplado dos veces, dos soplado dos veces, dos veces el 3 soplado, o si lo deseas, puedes hacer dos veces dos aspirados si querés, y dos soplado dos veces. Y ahora repite una vez el primer grado completo. Ahí termina la vuelta y volvería a empezar, ¿sí? Bien. Ahora entonces lo voy a tocar con el backing track de fondo, con la tablatura, para que lo puedas tocar junto conmigo. 1, 2, 3, va. Thank you.
Ahora vamos con el backing track, te voy a dejar la tablatura para que lo puedas tocar y practicar. 1, 2, 3, va. Voy a volver a tocarlo, vas a escuchar ahora armónica con backing track y tablatura un 20% más rápido. 1, 2, 3, va. Ahora vamos con el backing track en esta velocidad para que lo puedas practicar. 1, 2, 3, va. Lo voy a volver a tocar, vas a ver la tablatura con el backing track de fondo, otro 20% más rápido. 1, 2, 3, va. Y ahora vamos el backing track y tablatura en esta velocidad. 1, 2, 3, va.
Espero que te haya gustado este ejercicio. No te pierdas este video que te voy a dejar acá, porque seguramente que te va a interesar para que juntos sigamos descubriendo este mundo de la armónica.